En Revias en Español. Una vez más tenemos aquí un vídeo patrocinado por nuestros socios colaboradores Music Productive, y como siempre nos mandan de últimas pedales muy guays. En esta última vez Mercedes me escribió y me dijo: mira qué pedales me han llegado, ¿te interesan? Y evidentemente le dije que sí, los ha elegido ella básicamente porque son muy tochos. Uno de los que voy a presentar hoy es este. Esto es una caja, evidentemente, el pedal está dentro. El GFI System Specular Reverb 2. Yo les llamo todo el rato Spectacular Reverb, aunque también es espectacular. Pero es Specular Reverb 2, porque se ve que antes había otra versión, pero que vamos, que este es el modernete que ha salido el mes pasado, o hace un mes y medio, como mucho. Así que este es el cacharrito, y ahora os hago lo típico unboxing para que lo veáis. Una cosa que de la marca que son muy escuetos, es una presentación bastante pobre porque es solo la caja y el cacharro en sí, no viene más. Aquí no viene lo típico de otras presentaciones que te lo hacen mucho más guay. Te viene el libreto, que el libreto está, es muy importante tenerlo porque tiene bastantes cosillas que nos interesan, y el cacharro en sí, el pedal, no viene más, ¿vale? Caja, papel y el pedal. El pedal es este, ya veis, como una palma de la mano. Pesa 600 gramos, sí, 600 gramos pesa. Lo típico, como un pedal así, pero un poquito más largo de lo normal. Y las instrucciones, os voy a leer un poquillo por encima qué cosillas tiene, y así ahora os voy explicando las cosas que he podido notar de él. Construcción digital, con estéreo in-out, reguladores de blend, decay, damping, intensity, modos 7 de reverb y 8 presets, interruptores de atmósfera, con True Bypass, alimentación de 9VDC, consumo de 100 mAh, solo con batería externa, o sea, con el enchufe, porque con pilas no es posible usarlo. Medidas ancho, alto y fondo 12 x 3,6 x 6,5, peso 600 gramos. Hecho en Indonesia, con procesador de 24 bits y analog drive-thru. Bueno, algunas de las cosas de las que he podido comentaros. Digital, tal, el estéreo in-out. Estéreo in-out, fijaros, dos in y dos out. Pues ya sabéis, para que el efecto que se supone que tiene que hacer el reverse y demás sea más impresionante. Porque vamos, que yo lo estoy usando en mono en la prueba, que ya lo escucharéis. Y no suena precisamente mal. Luego, ¿qué más? Los botones son muy curiosos porque no hacen el clack típico de toda la vida. Aquí no sabes si ahora mismo no lo estás usando, no sabes si lo estás activando o desactivando. Pero se está usando. Me quiero referir que no hace clac, clac, clac como otros. Luego tienen los tres botones, que vienen muy bien ajustados. Vienen con su tornillito por aquí debajo, por si los quieres apretar o desapretar, para quitarlos o cambiarlos, hacer lo que te dé la gana. Que vienen los cuatro. Luego viene este interruptor,
para los modos de reverb, que ahora lo explicaré. Y viene las lucecitas estas para 1, 2, 3, 4, que esos son tus presets personalizables, porque lo bueno que tiene esto, que es una pasada en este aspecto, es que te puedes grabar tus modos. Porque para pasar de un modo a otro están los modos de que viene MSE y los TVI, que se sabe si lo tienes activado o no con este luz, porque se puede activar con la reverb normal de toda la vida, que se activa aquí con esta luz, siempre va a estar encendido. Luego, los modos se activa de color azul para MSE, que es modulate, shimmer o eco, o si le cambias se pone de color rojo y pone treble, voices, intensity. ¿Qué pasa? Que para cambiar de ese modo al otro tienes que pulsar un momento los botones a un segundo, lo quedas presionado, lo sueltas y la luz parpadea. Y entonces ya lo vuelves a pulsar y se cambia el modo. De esa manera está hecho un poco lento porque es que no se puede cambiar automáticamente. Entonces los presets lo que hace es que tú te guardes en cada preset el sonido que quieras. Y solo tengas que ir pasándolo pip, 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 a tus presets que te los guardas. Tiene un montón de configuraciones, pero te los puedes guardar en cuatro bancos. Así por lo menos sabes que puedes tenerlo directamente mientras estás tocando con el pie. Te los preparas para un concierto, para lo que quieras. Y ya está. Viene con todo lo que te dice aquí en el papelito. ¿Qué más cosillas te puedo decir? ¿No ves cómo grabar y guardarte tus presets y hacer toda la historia? Ah, bueno, perdón. Es que puedes grabarlo en 8. O sea que tendrías 4. Si presionas con los dos pies, con los dos al mismo tiempo, se cambia al segundo banco y entonces tienes otros 4 para grabar. 8. Si necesitas 8 presets de reverb en un directo, no sé qué música harás, pero tienes la opción de hacerlo. Luego aquí te explica un poco cómo es cada modo, porque en cada modo los botones varían la función suya de un modo u otro. Aquí te explica la reverb normal, cuando lo pones en modulante, en shimmer o en echo, qué es cada botón, el treble, voices y el infinity este, que es el más complejo porque hace un montón de movidas raras. Y luego el auto intensity sweep. Que esto tiene unas cosas muy raras porque la verdad hay que explicarlo, me ha costado entenderlo, pero hace un sonido que empieza a llenarte con cosas, pero que depende del uso que le des, te puede servir para música o no. Yo ahora mismo no le veo mucho uso, pero para música que yo hago, pero tipo ambiental y cosas así, al quien le mole, que sepa que tienes la opción y aquí también te lo explica. Y luego al final del todo, lo típico en el libreto, te pone las características que os acabo yo de leer, pero en inglés. Thank you.
básicamente tener en cuenta, me mola porque es bonito, está muy bien construido. Lo que no se han gastado en la presentación, que no se lo han gastado, porque es una caja y esto, y no hay más. Se lo han gastado en hacer un pedazo de pedal acojonante. Yo creo que, sin miedo de equivocarme, o por lo menos mi impresión, yo creo que es la mejor Rebel, o por no decir de las mejores, que voy a poder probar nunca. Porque es que es espectacular, tiene de todo, hasta el sonido tipo delay. No es delay esto es una Rebel. Y puedes conseguir hasta sonidos de delay, como ya habréis visto en aquella prueba que os puse en el Facebook, para los que me seguís, y el que no, pues que la mire. Y tiene un montón de opciones, tiene tantas cosas que realmente a mí se me hace un pedal muy, muy, muy completo. Y una Rebel, vamos, una Rebel, que si necesitas una Rebel tiene que ser esta. Es caro el pedal, evidentemente es caro. Entrar en la página Music Productive, que os pongo por aquí abajo el banner, para saber exactamente cuánto vale, porque está feo decirlo, pero ya de paso le dais las visitas a ellos y miráis allí cuánto vale, pues si os interesa, clicáis y compráis. Pero lo que quiero decir, que para la calidad-precio, el precio se me hace hasta barato. Es un pedazo de pedal que si yo tuviera pedalera, este al 100% sería un pedal que metería en la pedalera. No hay ningún tipo de duda, este estaría allí dentro. Y yo creo que poca cosa más de él. Ya lo que habréis visto de los sonidos, que no sé si os habré puesto o no, porque nunca sé cuando edito el vídeo dónde os voy a poner los sonidos. Que veáis cómo suena, suena muy bien a mi gusto, sobre todo en limpios, para distorsiones también mola. Y es un pedal, es que no se puede decir más, que es el pedal yo creo que más completo de Reverb que he podido probar y creo que voy a poder probar. Así que nada más, amigos. Cualquier cosa, comentario, dudas, impresiones, me las comentáis por debajo, en el Facebook, donde estéis viendo este vídeo, porque no sé ni dónde lo estaréis viendo. Para próximas reviews también proponérmelas, entrar a la página de Music Productive, mirar los artículos que hay allí, sobre todo pedales, y me proponéis, oye, Christopher, ¿puedes hacerme tal vídeo de tal? Pues os lo hago, que para eso está y que a la gente de allí le gusta que hagamos vídeos de estos chulos. Así que nada más, estar atentos al canal, suscribiros a todas las redes sociales y nada más, nos vemos el próximo día con más reviews. I'm gonna go get some more.
We'll be right back.